Buenas noches, mi nombre es Eduardo Bechara Navratilova, escritor colombiano, director de Escarabajo Editorial, la Fundación En Busca de Poetas. Los saludo desde Bogotá, Colombia, esta noche fría que nos acompaña. En esta sexta lectura de poemas de resistencia, yo vengo a ofrecer mi poema, pues muy, muy contentos de estar aquí de nuevo, resistiendo desde la palabra, resistiendo desde la poesía, por mucho de que estamos también muy y seguimos muy compungidos por todo lo que está ocurriendo en Colombia. Queríamos, como acto inicial, recordar la importancia de resistir desde el arte. Creo que es una de las manifestaciones más importantes, más simbólicas, es lo que realmente nos permite movernos hacia adelante y mover hacia adelante una sociedad, ya que el arte siempre va a considerarse siempre va a considerarse una actividad creativa, una actividad creadora, una actividad positiva, una actividad que nos va a llevar a otro estado mental. Entonces creo que es importante recordar que es a través del arte que nos tenemos que manifestar, que seguir intentando mover hacia adelante, y por eso estamos insistiendo en estas lecturas de poemas de resistencia, que aparte nos profundiza el debate. Hemos tenido en las cinco lecturas anteriores poetas que no solamente son grandes poetas, sino que aparte también son grandes intelectuales. Nos han ayudado a profundizar, a realmente a entender la problemática de toda esta situación que estamos viviendo, y que nos atraviesa y que nos duele y que nos constriñe y que de alguna u otra manera también viene siendo, como lo hemos repetido en los anteriores programas, un resultado de haber invisibilizado, haber pisoteado, haber explotado a las personas que más necesitaban nuestra ayuda. Es decir, que si devolviéramos el tiempo hace 200 años y tuviéramos la posibilidad de decirle a la clase dirigente que abrazara a las personas, que les diera las manos, que intentaran salir adelante y trataran como hermanos a las personas que más lo necesitaban, a los más vulnerados, pues sin duda hoy en día tendríamos un país paradisiaco, un país en el que todos los turistas, todos los viajeros del resto del mundo quisieran venir a visitar, no solo por sus maravillas naturales, sino por su gente, por su desarrollo, por su evolución. Podríamos estar llenos de grandes deportistas, y de hecho que ya lo estamos, pero podríamos estar repletos de grandes artistas, científicos, toda una serie de cosas, que justamente es a lo que queremos llegar. Ese es el país que queremos. Si logramos levantar a todo el mundo, si logramos gestar un país con educación para todos, si llevamos de la mano a la gente, pues podemos acceder a un país que tenga grandes artistas, deportistas, científicos y personas que muevan el país hacia adelante. Por eso es que estamos haciendo esto, para construir un país realmente. Esa yo creo que es el punto clave. Queremos construir un país, no destruirlo. Queremos construir un país desde la unión, no desde la desunión. Y creo que esto también es un llamado a que empezamos a entender que el conflicto tiene dos partes, y esas partes tienen que entrar a congeniar y a intentar buscar soluciones que sean incluyentes para todo, para absolutamente todas las personas que viven en este territorio. La resistencia debe ser un acto continuado, no solamente un acto de momento. Por eso nos gusta recordar que a través de la editorial Avicinia y Escarabajo Editorial hemos venido publicando libros que hablan acerca de la guerra en Colombia, que hablan acerca de las víctimas. Me gustaría recordarles cuáles son esos libros. Bueno, traje el que no era, pero Cartas de las Mujeres de este País, del propio Freddy Gesset. Sí, Después de la Guerra y un Día,
Esta hermosísima antología de Henry Alexander Gómez y Héctor Cañón, lanzada el año pasado. Tierra de Cuervos, de Tati Carrión, que es una novela hermosísima, escrita desde la voz de una niña de 13 años que le toca escapar de su pueblo por la violencia. Luby Prates, que es una poeta brasilera que narra, que cuenta, que a través de la poesía, sí narra a través de la poesía el hecho de ser mujer, pero no cualquier mujer, una mujer negra, lo que aparte nos abre el abanico para decir pues que esta lucha que tenemos y este anhelo profundo de cambiar el territorio, no es solamente el territorio de Colombia, que compone Colombia, sino realmente es el territorio latinoamericano y es el territorio del mundo, porque sin lugar a dudas vivimos en un mundo globalizado y lo que le pasa al vecino y lo que le pasa a un ser humano nos atañe como seres humanos. Y por supuesto, desde la antología, yo vengo a ofrecer mi poema, que se gestó desde el 2019 cuando hicimos unas lecturas a cielo abierto después del paro nacional y las marchas del 19 de, no, de noviembre. Por último, antes de darle la palabra a Freddy, me gustaría hablar con relación a la importancia del poeta, por qué su voz es tan importante. El poeta siempre se para desde el margen. El poeta no le vende su alma, entre comillas, o hablemos más bien de espíritu, a nadie. No se lo debe vender a nadie, en todo caso. Y esa libertad que tiene el hecho de ser una persona marginal le permite pararse en el margen y tener una observación global de lo que está pasando en el centro, en la sociedad, en el gentío. Por eso es que la voz del poeta siempre es una voz reflexiva. Por eso la voz del poeta, si bien es subjetiva porque habla desde su propia observación, intenta ser objetiva porque está parado afuera del meollo del asunto. Ver las sociedades de afuera nos permite entender lo que está pasando y por eso recalcamos en la importancia de estas lecturas de resistencia. Mi querido Freddy Jesset, buenas noches allá en Argentina. ¿Cómo estás tú? Te paso la posta entonces para que seas tú quien le diga a a nuestra querida audiencia, los poetas con los que vamos a contar hoy y nos vayamos preparando pues para escuchar sus respuestas y posteriormente la lectura de su poesía. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias a nuestros queridísimos seis invitados y también a todas las entidades que se han unido a este clamor, a esta lectura. Creemos en la belleza, creemos en su palabra, por eso estamos acá, para tratar de entender lo que está ocurriendo. Yo represento a la ONG Human Rights Memory Warehouse, cuyo presidente es Juan Francisco Lanao, hijo de la desaparecida Gloria Anzola de Lanao, de los hechos del Palacio de Justicia. Una historia que me ha tocado a mí desde lo familiar, que he investigado, que he leído, y bueno, me ha dado a entender que mi generación es una generación, una de las tantas generaciones que ha nacido en el horror de este país. Me corresponde a mí dar los números de la ruina. Como lo podemos llamar a esta crisis humanitaria que está viviendo Colombia, pero antes deseo, bueno, darle la bienvenida a Rajen Kayen, poeta del pueblo mapuche, a Jean-Jacques Pierre Paul, poeta haitiano radicado en Chile, a la poeta Talula Flores, colombiana, al poeta Miguel Iriarte, colombiano, John Galán Casanova de Colombia y Cristian Cárdenas de Colombia. Están aquí porque somos testigos de lo que ha hecho su palabra y de la movilización que de una u otra forma crítica han fomentado en estos momentos del paro nacional en Colombia.
me corresponde a mí como puente desde las ONGs y agradecer en este punto la colaboración de Temblores ONG, quien ha venido en estos últimos 50 días, porque ya llevamos 50 días, 51 con hoy, del paro nacional, gracias a la ONG Temblores y otras organizaciones de derechos humanos, hemos podido lograr la triangulación de los datos que adolecen a Colombia en este momento. Entonces, hemos tenido hasta el momento 4.285 casos de violencia por parte de las fuerzas públicas, de los cuales hay 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, otros 21 homicidios en proceso de verificación de cuáles son los actores armados allí, 1.468 víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones oculares o, como dicen nuestros hermanos en Chile, de mutilaciones oculares, 215 víctimas de disparo de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 8 víctimas de violencia basada en género, 1.832 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 734 intervenciones violentas en el marco de la protesta pacífica, 30 casos de uso de arma Verón por parte de la SMAT y 41 casos de afectaciones respiratorias debido al lanzamiento de gases lacrimógenos. Estos son los números del horror que acontecen en esta Colombia en estos últimos 50 días. Y también dejaré en claro, ¿no? Como ustedes sabrán, los diferentes organismos de derechos humanos siempre estamos tratando de congeniar en algún número. Y uno de los números que más duele en este momento también es, estamos buscando a 452 desaparecidos hasta el momento. Nos acompañan el día de hoy también otras entidades. Deseo hacer mención de ellas también y agradecerles el hecho de que se hagan presentes. Su presencia en este punto es necesaria para nosotros, para seguir indagando en lo que está ocurriendo. Entonces, nos va a acompañar también Luis Velázquez, de la revista nariñense de minificción Alebrijes, Albeiro Montoya Huiral, de la revista Literariedad, Santiago Ospina, de la revista Otro Páramo, Stephanie Rojas Wagner, de Abyssinia Review, y Patricia Jiménez, de Movice, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Bogotá. Procedo entonces a darle la palabra a Stephanie Rojas Wagner. Gracias, y una vez más agradezco a todos y todos los que se conectan con nosotros y nos acompañan en este espacio de resistencia, que es la palabra. Quiero compartirles, esta semana desde Abyssinia Review compartimos dos artículos, uno que se llama La juventud ha hablado con argumentos, con rabia, con sangre, de nuestro querido poeta Rómulo Bustos Aguirre. Estaré compartiéndoles este artículo allí en los comentarios. Igualmente está el poema El Presidiario, de nuestro querido poeta John Galán Casanova, quien nos acompañará esta noche. Los invito allí para que den una mirada y un paseo por Abyssinia en estos artículos que son bastante críticos frente al momento que estamos viviendo todos en este momento. También quiero hacer una aclaración, porque esta semana se dijo que se anunció la suspensión de las movilizaciones en el paro, y realmente fue un sector del Comité del Paro que anunció esto, pero no fue todo el Comité del Paro. Entonces, digamos que se está alimentando lo que se está gestando desde las mesas de diálogo y desde la Asamblea Popular, qué es lo que está solicitando la gente al gobierno para que cambie, ¿no? Para que todos estemos en un lugar mejor donde convivir y todos podamos, digamos, compartir, ¿no? Donde todos podamos crecer con dignidad y con libertad. También por esta pregunta que dolorosamente surge de este paro, me tomo el atrevimiento de leer un poema
que quiero compartir esta noche con todos nuestros invitados y con todos ustedes. Es Nadie Está Solo, de José Agustín Goytisolo, para nuestros desaparecidos. En este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita, se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado, existe en algún sitio. He dicho solo. ¿No sientes, como yo, el dolor de su cuerpo repetido en el suyo? ¿No te emana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. Gracias por este espacio, gracias por asistir y doy inicio a esta mesa de diálogo, de poesía, de palabra y bienvenido. Convoco a la siguiente persona que compartirá con nosotros esta noche, Luis Velázquez. Muy buenas noches a todos los presentes en esta charla de lectura de poesía en Resistencia. Mi nombre es Luis Carlos Velázquez y represento al grupo editorial Avatares, Alebrijes, revista nariñense de minificción, Laboratorios de Investigación Creación Citoyen y el programa de radio Suenan Timbres. En nombre de mis compañeros Jonathan España, Augusto Lozada, Diego Ordóñez, Camilo Muñoz y de mi compañera Zulay Pinto, pues extiendo sus saludos hacia ustedes. Antes de iniciar, quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa. Considero que estos espacios son necesarios para encontrarnos y compartirnos la palabra y así sacar todo a flote, todas nuestras frustraciones por lo que estamos pasando últimamente, pero a la vez ofrecer a través del poema la esperanza. Nuevamente agradezco a los organizadores por darme la oportunidad para hablar frente a ustedes y decirles que somos un grupo de amigos que fundamos una editorial independiente ubicada en el suroccidente colombiano, en Pasto, Nariño. Más de una década hemos venido trabajando, donde hemos conseguido grandes logros, entre ellos pues la revista Alebrijes, revista nariñense de minificción, que forma parte del grupo de acompañamiento de este evento y eso también nos llena de mucha alegría. Asimismo hemos impartido pues diferentes cursos de curaduría y edición literaria de textos breves, que poco a poco con los participantes hemos formado un grupo diverso pero interesado en el fomento de la literatura de la brevedad. En esta ocasión tengo la fortuna de presentarles al poeta colombiano Cristian Cárdenas, nacido en Pereira, egresado de la Escuela de Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, escritor de poesía y cuento, trabajó para la revista Portafolio Cultural, hace parte del colectivo Artistas del Eje por la Vida en el departamento de Risaralda, publicó el libro Poemas, El Dolor de las Cosas, México 2018. Y quiero hacerle esta pregunta, pero antes voy a dar un pequeño contexto. Cuando se me hizo la propuesta de participar en este evento, no dudé pues, en aceptarlo, porque me atrajo su título, Poesía de Resistencia, y la consigna, yo vengo a ofrecer mi poema, me pareció lo fantástico. Pero sobre todo lo que me atrapó fue la palabra resistencia. No desde el sentido de resistir, tolerar, aguantar o sufrir. Al contrario, resistencia como la voluntad que se opone a los métodos de un estado autoritario. Colombia no está lejos de ser un estado autoritario. Es fácil observar
que aquí hay una concentración de poder en un solo grupo político y que su líder gobierna en las sombras. Aquí no hay poderes de control tan característico en las constituciones liberales, sino que una minoría dominante tiene a su cargo los organismos de control y hace a su antojo el país. Esto permite más violencia y más corrupción. Eso no es democracia y el pueblo lo sabe. Por eso sale a marchar a las calles para que no se pasen por la faja sus derechos individuales. Pero el Estado no hace caso y prefiere mirar para el otro lado. Esto demuestra que los intereses personales de unos pocos están por encima de la voluntad del pueblo. Y como resultado, el Estado se permite utilizar la fuerza estatal con el SMAT. Frente a lo que está ocurriendo en Colombia, recuerdo a Michel Foucault y su frase célebre, donde hay poder, hay resistencia. Este se encuentra en el apartado El dispositivo de la sexualidad del libro de La voluntad del saber, publicado como Historia de la sexualidad, volumen 1. Aquí, pues, a través de un análisis centrado en la sexualidad, Foucault está hablando sobre las caracterizaciones del poder. Quizás la figura más emblemática que representa este poder es el panóptico, que es un dispositivo pues, para controlar y domesticar tanto el cuerpo y la mente. Esto se llama disciplinamiento. Colombia es un panóptico y en cada momento está utilizando sus mecanismos para estigmatizar la marcha. Sobre todo lo que hace la resistencia, ¿no? Cuando hace resistencia. Y el Estado quiere imponer a la fuerza su verdad de la situación del país y se lo puede resumir en una sola frase. Aquí a unos vándalos están destruyendo el país. Entonces mi pregunta se dirige a ese punto. Cristian, tú como poeta y con cierto ya recorrido en las letras, ¿cómo crees que es la resistencia que hace el poeta? Bueno, muy buenas noches a todos. Los saludo primero y los abrazo en estos tiempos difíciles. Bueno, es una pregunta bastante oportuna para nuestro momento. Recuerdo las palabras de Helman cuando dice que con estos versos no harás la revolución, dice, o con estos versos no tomarás el poder, dice Helman. Para quitarle no peso a la resistencia del hecho mismo de escribir o plasmar lo que sucede en nuestro país, sino despojar a la poesía de cualquier sujeción al poder. Hay una periodista italiana que Kundera llamaba la periodista moderna por excelencia, que es Oriana Fallaci. Ella decía que hay que colarse frente al poder, nunca a su lado. Todo esto para decir que el artista, para no decir específicamente el poeta, el periodista, el cuentista, todo el que se denomine artista, tiene que estar al lado del poder, ¿cierto? Nunca a su lado. Y esto es simplemente retractar las cosas como son. Podemos preguntarnos si la verdad puede ser plasmada en poesía, si la verdad puede ser plasmada en palabras. Obviamente nuestra señora, su majestad la palabra, que es la ama y señora de la poesía, está oportuna a eso. Y creo que es lo más necesario en estos tiempos. En estos días hablaba con una periodista de apellido Aldana, me decía que lo más importante en este momento para Colombia es que haya crónica, que se documente lo que está sucediendo, porque si no vamos a caer entonces en la idea de los vencedores, como siempre ha ocurrido en nuestro país. Y si nosotros no documentamos, si nosotros no reflejamos lo que está pasando en las marchas, en las protestas, el abuso policial, todas estas cosas, pues entonces se va a quedar en el olvido o simplemente va a ser anecdótico, como pasó, por ejemplo, con la marcha del 2019 y bueno, y con todos los abusos policiales, porque es que el abuso policial no es nuevo, ¿no? Podríamos decir esa frase de que nos están matando en este momento, pero en realidad siempre nos han matado, ¿cierto? Las primeras protestas, recuerdo la de los
la zona textil, por allá en el 19, no recuerdo exactamente, que con un cañonazo mataron a 10 personas. Luego el Bogotazo, las bananeras. Entonces, la policía en nuestro país, el ejército, está mentalizado en esa idea de oprimir. Hemos vivido una dictadura opacada por una idea falsa de democracia, y creo que es la primera vez en nuestro país que nos damos cuenta de eso, que estamos mirando la verdad, mirando que es que venimos en años y años en un conflicto interno que ni siquiera podemos llamar un conflicto, porque es que ni siquiera lo podemos llamar guerra, es un atentado del Estado contra la población civil. Y bueno, y creo que lo más oportuno en este momento, oportuno no, pero lo más necesario es que los artistas levantemos la voz, levantemos las plumas. A mí me parece algo bellísimo, es la cantidad de artistas plásticos que ha surgido en este país y que muchos desconocíamos. Retratar en paredes, en murales, pintar, eso a mí me parece bellísimo. Cómo la poesía se ha tomado los parques, se ha tomado las marchas. Y creo que ese es en realidad el camino. Con estos versos no haremos la revolución, pero sí haremos un trozo de historia y reflejaremos lo que está pasando. Y el artista está llamado a eso, esa es su visión, tiene que ser su peso, a estar al lado del pueblo, y por obvias razones tenemos mucho material en este momento, por desgracia. Mi querido Albeiro. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Cristian, por la respuesta. Y muy buena noche para todas las personas que nos están escuchando y para los y las poetas que están aquí presentes. Me alegra mucho también escuchar a Cristian porque es un amigo del alma, un hermano. Y bueno, también hay muchas personas acá a quien quiero mucho. Soy Albeiro Montoya de Pereira y represento la revista Literariedad. Es una revista que, bueno, ya llevaba 8 años haciendo cultura y difundiéndola desde el eje cafetero para Colombia y muchos países de Latinoamérica y sobre todo Suramérica, donde tenemos amistad. Y en esta noche me corresponde presentar a un poeta que también ha estado muy comprometido no solamente con la música, el jazz, sino también con la vida y la literatura. Se trata de Miguel Iriarte. Me da mucha alegría presentarlo. Él nació en Sucre, Colombia. Aparte de poetas, también periodista cultural, ensayista, columnista. Y bueno, ha trabajado en gestión cultural y en investigación cultural. Asimismo, como docente, catedrático, y le se ha interesado muchísimo por difundir lo que tiene que ver con el patrimonio y la cultura en el Atlántico. A mí me parece algo muy interesante y también muy importante para el contexto de Miguel Iriarte, y es que es cofundador y director del Festival Internacional de Poesía en el Caribe, Poema de Río, que bueno, tiene muchísimos años también de trabajar y ha aportado mucho, no solamente a la cultura, sino al encuentro poético allá en el Caribe colombiano. Ha publicado libros de poesía como Doy mi palabra, Segundas intenciones, Cámara de jazz y una antología personal llamada Poemas reunidos. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Albeiro. Creo que nos reencontramos hoy, nos vimos en Cali en 2017, creo, estuvimos en un coloquio en la biblioteca con Fernando Mariño. Si no me estoy inventando, porque uno también inventa. No, es un recuerdo muy, muy cierto y me alegra mucho este reencuentro. Eso fue en el Festival de Poesía de Cali, ya en el 2017, como decías. Me alegra ese reencuentro, aunque
hubiese sido mejor personalmente, pero bueno, las circunstancias también nos ayudan a que nos encontremos de esta manera. Claro. Y esta noche, querido Miguel, yo quiero preguntarte precisamente, pensando en la columna que escribiste hace poco en Las Dos Orillas, que tiene un título, el título siguiente: ¿cuántos más morirán en el país que yo conozco? Y pues mi pregunta está basada en esta columna porque curiosamente se publicó en marzo de 2018 y la publicaste ahora en mayo de este año, precisamente porque el título parece ser para el contexto del 2018 como para el contexto de ahora. Y curiosamente uno pensaría que cuando preguntas cuántos más morirán en el país que yo conozco, sería una pregunta para todas las épocas en Colombia, al menos desde que estamos hablando de Colombia como nación. Entonces, contextualizando un poco la pregunta y pues partiendo del hecho de que nombras esa columna, nombras dos columnas con el mismo título, mejor dicho, pregunto porque la historia colombiana parece cada vez ser peor, como que se reinventa para ser peor cada vez, como si hubiese un fondo y uno piensa, ya la historia colombiana tocó fondo, pero en realidad parece que bajo ese fondo hay otro y así sucesivamente, y uno no para de caer en Colombia. No sé cómo se da en otros países, pero al menos en el nuestro hay una noticia terrible cada día o al menos cada semana que sobrepasa la anterior. Vuelven a suceder hechos como bombardeos uno tras otro, el ejército colombiano bombardea niños y lo vuelve a hacer el año siguiente, y así sucesivamente. Parece que en Colombia esa premisa famosa de Samuel Beckett, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor, fuese legítima. Es como un eterno retorno de la muerte y la desolación. Tal vez soy un poco pesimista hoy, pero todo lo que ha ocurrido es muy doloroso en nuestro país en los últimos 50 días. Miguel, pensando en eso y en tu columna, ¿cómo crees que la literatura, la poesía, el ejercicio intelectual de columnista o la academia misma puedan contribuir a que hagamos memoria, a que no olvidamos tantas cosas terribles que suceden día a día y que no nos acostumbremos a la muerte y que no, digámoslo así, normalicemos tanta barbarie que sucede en nuestro país? Bueno, gracias por recordar esa columna. En realidad, en el ejercicio de periodístico de la columna semanal que comencé en 2016 y que esa última columna es ya la número 300, en algún momento en 2018 me formulé esa pregunta e hice un abordaje de lo que yo creía que estaba sucediendo. En realidad, el país no ha mejorado, ¿no? Presenta siempre, se ha embarcado como en un ciclo, ¿sí? En el que ocurren las mismas cosas, los mismos atropellos, la corrupción sigue siendo la misma, pero más grave. Es decir, todo se va como intensificando. Los muertos son más, las agresiones son más fuertes. Y eso lo hice en 2018 y en 2019, ante una coyuntura, enfrentándonos de nuevo a una crisis humanitaria, a una agresión de estas que desborda toda tolerancia, quise referirme nuevamente al fenómeno y dije, pero si ya yo me refería a esto, y no hice sino ahondar un poco más, ¿sí?, sobre el fenómeno, y la titulé entonces de la misma manera. Y ahora, hace unos días, el 6 de mayo, ¿no?, de esta, a raíz de lo del paro, empiezo y a raíz del bombardeo, del asesinato de los niños, etcétera, la violación, en fin, vi la necesidad entonces de armar como una especie de ciclo, ¿no? Como tú dices, esa columna
podríamos retrotraerla, ¿verdad?, a años anteriores y seguir llamando, titulándola así. Y bueno, para mí, considero la cultura toda como el bastión de resistencia, ¿no? No solo la poesía, como decía Cristian, sino toda la operación creativa de un individuo en una sociedad, todo desempeño de su pensamiento creador, de su intelecto comprometido con la vida, con el saber, ¿no? Y en el caso de la poesía, con la revelación de estas cosas que alguien nombraba de pronto que la poesía era de un individuo y que de pronto, digamos, podía quedarse encapsulada en esa experiencia íntima del poeta. Y no, en el fondo, si recordamos a un poeta como Walt Whitman, que creo que fue tremendamente luminoso cuando dijo que el poeta era el cantor de un yo plural, el cantor de muchos yoes. Y es precisamente por eso, porque desde esa pluralidad del individuo, ¿no?, es que tiene la capacidad para interlocutar, para interpelar a través del tiempo, no solamente a sus contemporáneos, sino a través del tiempo y de la historia a tantos. ¿Qué hace entonces que nosotros nos conmovamos con lo que escribió alguien hace 3 siglos o hace 2 siglos o el año pasado, y además que no pertenece a nuestra cultura, que no habla nuestro idioma, que no es de nuestro tiempo? Ahí está, está planteado, digamos, el inmenso, la inmensa verdad de la creación intelectual y de la creación poética y de la creación artística en general. Siempre está por encima de los tiempos y por encima de las circunstancias, diciéndonos algo. Y por eso nos toca a nosotros también, desde el punto de vista de relevo, ¿no?, tirar hacia adelante y plantearnos como resistentes desde la cultura. Yo creo que la resistencia es cultural o no es resistencia, ¿sí? Yo soy de los que estoy contra toda forma de violencia, y creo que mi militancia es la cultura, es la poesía, es el arte, porque creo que es fundamental el hecho de promover el conocimiento como el arma fundamental. En este país hay mucha ignorancia, y es que se necesita ser realmente muy ignorante para comerle cuento a esta clase dirigente, ¿no?, que ha estado inventando las cosas más estúpidas, y la gente se sigue tragando ese cuento. A mí me parece que aquí el principal drama del país, de este nuestro país, es un divorcio abismal que hay entre educación y cultura. Sí, si nuestros contenidos curriculares, si nuestra enseñanza estuviera mejor y mayor penetrada de contenidos culturales, ¿no?, seguramente los profesores, los colegios serían los principales formadores de público para la cultura y los principales formadores de gente despierta, sencilla y llanamente. Y para eso la lectura es el único despejador, el único abridor de horizontes para enfrentarnos con una capacidad alerta ante aquello que es mentira, ante aquello que no es cierto, y saber desde el conocimiento dónde es que ponen las garzas. A mí me parece que la apuesta nuestra tiene que ser la cultura, tiene que ser la lectura,
tiene que ser el conocimiento, tiene que ser la sensibilización a través de todas las formas posibles que tengamos a nuestro alcance. La poesía, el diálogo, el humor, la música, la investigación cultural, el conocimiento de la savia popular, de lo que dice y siente la gente, ¿no? Muchas veces los poetas y la gente de la cultura de pronto se embarca o se enfrasca mucho, se aísla un poco en las consabidas torres de cristal, y hay que estar un poquito con las mangas remangadas y viendo qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? La vida que nos rodea. Así que pues considero que en realidad en este momento nuestro gran desafío es demoler, ¿no? Liquidar estos prejuicios a través del conocimiento, buscar la verdad, ¿no? Desbrozar ese campo espeso de mentiras y de prejuicios que creo que nos están realmente están entorpeciendo, están retrasando el cambio, ¿sí? Yo creo que el cambio viene más que por la fuerza, por una revolución tranquila del conocimiento, pero también, por supuesto, ¿no? Con un parado fuertemente donde tengamos que estar. Muchas gracias, Miguel. Muy, muy bella respuesta y estoy totalmente de acuerdo. Allí hay un llamado a la educación para que de la mano con la cultura y el arte sigan construyendo verdad y memoria. Más adelante escuchamos tu lectura, muy agradecido, y le doy la palabra a Santiago Ospina, quien saludó con un abrazo. Hola, Stephanie, ¿vas a decir algo? Vi que tenías la mano levantada. Sí, justamente ahorita en el paro se están gestando muchos procesos de desarrollo, como en la primera infancia están poniendo bibliotecas comunitarias en diferentes puntos donde habían CAIs, ¿no? Entonces son como avances, si son pequeños, hacen un impacto bastante grande en lo que es la cultura ahora en este momento, porque se está tomando en cuenta esta necesidad urgente de educar y de compartir la palabra con los pequeños, ¿no? Y es desde los pequeños, desde donde, digamos, se crea país y se repiensa lo que somos como colombianos y colombianas, ¿no? Y creo que es muy valioso este aporte que nos hizo Miguel Iriarte, y gracias ya. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes. Le doy las gracias a Freddy, a Eduardo, a Stephanie y a todas las personas que están participando y organizando esto. Me parece fantástico y completamente necesario hablar en estos momentos. Mi nombre es, no sé si ya lo dije, no me acuerdo, Santiago Ospina. Vengo en nombre de la revista Otro Páramo, que es una revista que tengo, de la cual soy director, junto con Juan Afanador. Ya llevamos 6 años, es una revista virtual que nosotros tomamos nuestro nombre de Los Páramos, que son estos ecosistemas pues colombianos, más que todo, aunque hay pues en Ecuador y en Venezuela, pero el punto es que estos páramos recogen el agua que se encuentra en la niebla y después la vierten en los ríos que bajan por la montaña, y nosotros también creemos que la poesía es un agua. Y en esta oportunidad me siento muy feliz de presentar y poder hacer una pregunta a un poeta que admiro y que quiero, John Galán Casanova, que lo conozco desde ya hace un tiempo, lo conozco desde mis años de la universidad, he seguido sus libros. John nació en Bogotá en 1970, él es poeta, ensayista, traductor y coordinador de talleres literarios.
su obra está compilada en Envío Versos y Osos está escrito en SOS, obra reunida. Fue publicada en 2018 este libro y próximamente sé que va a publicar un libro que se llama El Inmortal en Abisinia y Escarabajo Editorial. También es autor de la biografía Luis Tejada, Vida Breve, Crítica Crónica en 2005 y también ha traducido poesía brasileña, entre ellos a Afonso Romano de Santana y un libro que se llama 11 poetas brasileños. Y para hacer la pregunta que me interesa hacerle a John, pienso mucho en el significado de esta frase de Ángel Rama, de la ciudad letrada, y hace poco escuché a la escritora Lina Meruane decir que con las protestas en Chile, las calles de las ciudades se volvieron literalmente una ciudad letrada, porque todas estaban llenas de grafitis, de consignas que escribía la gente en las paredes, y algo muy similar pues, ha pasado también en Colombia, ¿no? Y yo, pues, que estoy en Bogotá, he podido ver, y seguramente es así en otros lugares de grandes movilizaciones, la ciudad misma se ha vuelto una especie como de papel gigante, libro gigante, donde las personas en las protestas han podido, ¿no?, escribir sus pensamientos, todo lo que está, ¿no? Y digamos que ya estaba, pero ahora está mucho más visible, me parece. Y a mí siempre me ha interesado mucho este lenguaje, ¿no? El lenguaje de la movilización, y el lenguaje de la protesta, y los, como el tipo como de cantos, ¿no?, que se usan, el tipo de cosas que se dicen. Y si no estoy mal, el poema que va a leer John más adelante, que se llama El Presidiario, me parece que tiene muchas afinidades formales, como musicales, como con ese tipo también de lenguaje de protesta, ¿no? Tiene un humor, hay un humor latente, hay una rima, los versos, digamos, son cortos, hay una como repetición, hay como toda una sátira política sobre la situación que nosotros estamos viendo. Entonces, dicho esto, quisiera preguntarte, John, como por qué elegiste, digamos, escribir, no tanto por qué elegiste escribir ese poema, pero por qué decidiste como recurrir a estos dispositivos formales, a esta temática, a esta manera, a esta repetición, a esta rima, a ese estilo que es bastante sardónico, bastante juguetón, bastante chistoso, bastante también pegadizo, ¿no? Como que yo siento que después de leer tu poema me quedaba como sonando ahí como esas, como cuando uno canta como Uribe, no sé, Paraco, ta, 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 así, bueno, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas las vi en tu poema y me gustó mucho y muy apropiado para esto. Creo que perdimos a John justo cuando te iba a responder, Santiago. No le gustó. Entonces, no sé, mientras llega John, mi querida Stephanie Rojas Wagner, ¿tú quieres hacerle tu pregunta? Ah, bueno, mi querido John, ¿volviste? Buenas noches. Espero que la red me permita participar, porque en el momento en que voy a intervenir, pues se cae y bueno, en fin, todas estas vicisitudes de la virtualidad. En fin, contando pues con que pueda dirigirme a ustedes, pues a propósito de ese poema, Santiago, te diría, mencionaste que yo escribí la biografía sobre Luis Tejada. Para mí Luis Tejada pues es un referente fundamental desde el periodismo, desde la crítica cultural en Colombia de comienzos de los años 20. Y hay una idea que es angular en la crítica y en el trabajo de la escritura sobre lo coyuntural, y es que la escritura logra que lo que está pasando en la realidad vaya siendo apropiado simbólicamente y creativamente por los lenguajes artísticos, por la crónica, por la poesía, por la literatura. En el caso del poema del Presidiario, pues esta situación que vivimos
desde el gobierno Duque, pues hizo que no solamente en estas últimas semanas, sino desde octubre empecé a tomar unos apuntes en mi diario, empezando a intentar elaborar como una caricatura, una semblanza de quien detenta el poder, de quien supuestamente detenta el poder. Y todo surgió pues a partir de como ese juego de palabras del Prezi diario. El Prezi estaba todos los días en el programa de prevención y acción, en su programa expertino acerca de la pandemia. Lo teníamos todos los días religiosamente, copando como los espacios de la televisión para toda la audiencia nacional. Entonces, el presidiario es como el presidiario, y el presidiario obedece al presidiario, y en fin. Sentí que había que intentar elaborar algo desde el lenguaje popular, desde los eventos como más significativos del registro de esa actualidad, y escribir un poema que entre los poemas que he escrito yo creo que es prácticamente único, un poema que abiertamente toma partido, un poema que quiere ser un panfleto, que quiere fustigar al poder, que quiere denunciar y dejar un testimonio de lo que está pasando. Desde mi óptica, desde mi sensibilidad, es lo que intenté hacer con ese poema, recurriendo a elementos como de una amiga, Ginette, lo denominó como desde las rimas callejeras. Y quise que ese poema pues pudiera ser un vehículo de crítica, de pensamiento. Algunas personas que lo leyeron me pidieron que querían leerlo en movilizaciones, en el portal Resistencia, y respondí a ese impulso. Y bueno, pues referentes inmediatos, cercanos, que compartiré con ustedes, pues tuve muy presente a Afonso Romano de Santana, poeta brasilero, a quien yo traduje al español, y que en los años finales de la dictadura brasilera, él escribió una poesía muy, muy militante, muy combativa, y puntualmente escribió un poema sobre el general Figueiredo, que era en ese momento el presidente del gobierno brasilero, y Afonso le dirige como una arenga, como una invectiva, desde ahí amplificó su voz como poeta, y eso fue lo que intenté hacer con ese poema. Pues falta que lo escuchen ustedes esta noche para que entiendan este marco de cómo fue que lo intenté escribir. De nuevo, como dije en un comienzo, con esa idea de que desde el arte empecemos a apropiarnos de lo que está en el ambiente y elaborarlo artísticamente, y también buscando la difusión y la divulgación para que ayude a que se critique, a que se asimile críticamente esta realidad cruenta y impactante de nuestro día a día aquí en nuestro país. Excelente, muchas gracias, John. Bueno, gracias, John. Gracias, Santiago. Invito ahora a la poeta Talula Flores,
Ella nos acompañará esta noche en esta mesa. Ella nació en Barranquilla en 1957. Es licenciada en Educación de la Universidad Javeriana y especialista en Pedagogía de la Lengua. Tiene una maestría en Estudios Multidisciplinarios de Buffalo y Universidad Estatal de Nueva York. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, chino y rumano. Sus libros publicados son Poesía para armar, Cinematográficas, Voces del Tiempo y Nombrar las Voces. Es cofundadora del Poema Río, el Festival Internacional de Poesía en el Caribe, y miembro del Consejo Editorial de la revista Vía 40, Biblioteca Piloto del Caribe. Bienvenida, Talula, a este espacio. Bueno, la pregunta que quiero hacerte hoy es, hasta el día de ayer, como mencionó Freddy, con respecto a los números del horror, la cifra de violencia sexual en el presente paro ha ascendido a 28 víctimas. Hemos discutido esto en esta mesa de diálogo sobre el cuerpo femenino como un territorio de guerra. Hay que tener claro que nuestro cuerpo no es un objeto de castigo y que nuestro rol en las transformaciones sociales no es el de ser víctima de violencia sexual. En contraposición a esto, la mujer en el paro ha fortalecido las manifestaciones de diferentes roles, como trabajando en ollas comunitarias, como en el auxilio y medicina y cuidado de los heridos en las manifestaciones, como en la primera línea, como educando, como siendo puentes de comunicación. La pregunta que te quiero hacer es desde tu trabajo como poeta, como gestora cultural y como docente. ¿Cómo crees que debería pensarse la mujer en Colombia como sujeto político, simbólico y social? Tienes el micrófono apagado. En la abajito, ahí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, sí. Bueno, muy buenas noches, Stephanie, gracias. Ante todo, un abrazo a mis amigos Freddy y Jesse. Se me fue, Eduardo Bechara, y a todos los organizadores de este evento. La pregunta me resulta demasiado amplia, pero voy a intentar ser lo más honesta conmigo misma y con lo que he vivido ya a estas alturas, como conocedora a través de la literatura, de todo tipo de documentación de lo que ha sido la mujer desde 1848. Por supuesto, no haré ese inventario exhaustivo, pero refiriéndome a lo que Miguel Iriarte mencionaba hace un momento, que nada más y nada menos que era Walt Whitman, resumiré la cosa diciendo que Esa manera de convocarnos del poeta Walt Whitman a mirar el pasado, a mirar nuestra relación con el pasado, con el presente y con lo que esperamos del futuro, lo podría resumir todo. O sea, yo fui una observadora hasta donde pude de adolescente, no solo de Simone de Beauvoir, sino de las mujeres que la antecedieron. Y creo que no hemos dado un giro muy significativo como mujeres en cuanto a esa lucha que, si bien ha tenido victorias significativas, nos mantiene de alguna manera a la expectativa. Pero yo voy más allá de eso. Yo soy muy, digamos, poco abrazada por muchas mujeres. Cuando hablo de una revolución desde el pasado, desde el presente,
y del futuro que planteaba Whitman, al pretender que el problema, no estoy sola en esto, por supuesto, hay demasiada gente muy brillante que opina lo mismo y que ha escrito ensayos muy importantes que nos corresponde a todos. En ese sentido, yo creo que todos nos hemos enmascarado, todos nos hemos quitado la máscara, todos hemos sido demasiado superfluos y demasiado rigurosos y demasiado activos y demasiado pasivos en el devenir y en el presente, en estas luchas que yo, a mi modo de ver, pienso que nos corresponderían a todos, no a mujeres ni hombres. Pienso que la violencia no es de género, que hay una, por supuesto que la hay, y hay que ser contestatarios con eso, pero pienso que hay una violencia que involucra a hombres y a mujeres que nos ha tenido realmente en una opresión, pero también en unos descubrimientos impensados, y que yo preferiría pensar que todos estos conflictos de género se resolvieran de manera conjunta, de la mano, que el territorio de la imagen de los distintos géneros fuera, lo estuviéramos realmente edificando desde un solo territorio como seres humanos. Yo creo que mientras estos sectarismos y estas rupturas se den desde los guetos, creo que los logros van a ser mucho más frágiles y mucho más lentos. Amo pensar que tenemos que estar unidos en esta lucha y en este debate, y que esos odios ancestrales, que si bien tienen argumentos sólidos, deben ser resueltos en conjunto. Yo soy una abanderada, o sea, espero creer, quiero creer que también los hombres en algún momento van a reivindicarse, van a relatar su propia historia como víctimas. Por supuesto, no hablo ni de violadores, ni de monstruos sociales que los tenemos tanto en las marchas actuales como en las del 77, o en las del 68, o en las del 48, y así sucesivamente. Hablo de seres humanos sensibles, ¿verdad? Que tienen que también reivindicarse, porque la cultura también hizo de los hombres una especie de esclavos, y hay que entender con un sentido también de compasión, si se quiere, o de honestidad, que fueron los hombres, ese tipo de hombres, quienes tendieron la mano no solo a sus mujeres, no solo a sus hijos, sino a la tierra, con la que trabajaron o desde la que trabajaron para que hubiera una mínima noción de felicidad o de prosperidad familiar en todos los pueblos del mundo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera creer que toda violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, nos ha hablado de las violaciones contra los niños, ¿verdad? Se visibilizaran, se castigaran, pero ante todo que hubiera como un diálogo y unos debates mucho más profundos desde los géneros que nos involucran a todos. Yo creo que esto es una contracultura, una nueva contracultura. He seguido cada momento de estas protestas como si algún hijo mío estuviera en una de esas marchas. He vivido la forma como las mujeres, más allá de género, profesoras en la primera línea, ¿verdad? Con profesores al lado, campesinos, campesinas, mujeres violentadas, jóvenes que están exigiendo un nuevo concepto o que se asuma un nuevo concepto de la maternidad, la sexualidad.
el papel de las mujeres como ama de casa, el papel de los hombres como amo de casa, el mismo concepto de la belleza que debería ser discutido, el mismo concepto de la igualdad de oportunidades y sobre todo de hombres y mujeres como objeto de deseo, ambos víctimas, pues uno esperaría que todos estos debates tuvieran más resonancia y que no siguiéramos viviendo esta especie de horror que tiene una historia demasiado larga, insoluble, irresoluble, en el tiempo breve, realmente breve, de la historia de este país. Yo quisiera que hubiera, Miguel hablaba de educación y cultura, y yo me aterro todos los días ante la ignorancia que hay de conceptos básicos que deberían ser realmente estudiados y que muchos profesores a lo largo de 30 años también han querido debatir y profundizar en las escuelas públicas y privadas, y debo decir que no ha sido fácil, ha sido casi vetado en las, por lo menos que yo sepa, porque fui profesora durante 40 años, ha sido vetado profundizar en la propia historia de este país. Habría que también hacer un inventario de cuántos profesores en este país han sido asesinados en las trochas entre un pueblo y otro, por simplemente querer decir, ¿no? Querer mostrar la verdadera historia, cómo la cátedra de historia colombiana fue retirada. En fin, hay tanto de qué hablar que nosotras como mujeres, somos apenas una parte importante de toda esta historia, por supuesto, con muchas desventajas, innumerables sin ventajas. No ha habido mujeres. Creo que perdimos a Talula. ¿Me escuchas? Decías algo, Stephanie. No, es que te quedaste en pausa, pues. Te perdimos los últimos 5 segundos, de 5 a 10 segundos, Talula. Sí, quería decir que esta es una problemática de pronto de cientos de años, y que considero en lo personal que el feminismo o la nueva ola feminista debería tener muy en cuenta la voz de los hombres, nuestros compañeros de vida, ¿verdad? Y también la voz de nuestros padres fallecidos, de nuestros abuelos. Yo creo que hay que ir al pasado necesariamente. Yo creo que ningún conflicto se soluciona si no vamos hacia atrás, ¿verdad? Para reconocer, para poder entender qué es lo que nos ha sucedido. O sea, somos demasiado poca cosa en el tiempo. O sea, las problemáticas que se están viviendo hoy en el paro son simplemente y gravemente una manifestación de lo que hemos sido como país, hemos sido como continente. No es cierto, como dicen muchos jóvenes muy bellos, ¿no? Que en sus manos está. Realmente no está en las manos de nadie, está en las manos de la historia. Podríamos hacer recuentos, inventarios inútiles y tristes de cuántos jóvenes murieron solo en Bogotá. En el año 77, yo viví ahí en ese momento, durante las protestas, qué logros se hicieron, pero también sería un poco inútil, si se quiere, pero hay que conocerlo, para saber que todo lo que estamos viviendo es un recorrido
y que nos hemos equivocado demasiado y que estamos en un momento coyuntural en que podrían darse, digamos, avances si nos unimos. No creo en la unión de todo un país, para nada, y creo profundamente en el disenso. No soy de las que piensa que vamos, que nos tenemos que tolerar, detesto la palabra tolerancia por sí sola. Creo que el disenso es necesario, pero es un momento clave en que la mujer, el hombre y las voces de nuestros muertos se tienen que unir en un estado de, en el buen sentido, compasión por lo que ha sido nuestra historia como país, para intentar apenas dar pequeños pasos, para intentar comprendernos y que haya un diálogo desde el pasado. Eso pienso. Gracias. Gracias, Talula, por tu enseñanza. Y creo muy importante eso que dices de la reconciliación con nuestro pasado y de la rememoración de nuestros muertos, ¿no? Recordarlos. En griego la palabra recordar es pasar otra vez por la memoria del corazón. Entonces creo que sí es importante, ¿no? Tener eso en cuenta. Eso en cuenta. Y de la documentación. Desde la documentación para construir país, porque si no sabemos nuestra historia, pues no sabemos desde qué simientes estamos creando cultura, ¿no? Estamos creando sociedad. Cultura y educación. Y compasión. Y compasión. Muy importante. Bueno, querido Freddy, te paso la palabra. Gracias, Talula. Gracias a ustedes. Bueno, Milán Kundera dice, no hay nada más pesado que la compasión, ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en mil ecos. Creo, para cerrar esa linda participación tuya, Talula. A continuación, pues, nuestro próximo invitado es Jean-Jacques Pierre Polt. Jean-Jacques, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás desde Las Cruces, Chile, ¿correcto? Exacto, desde Las Cruces, Chile. Bueno, Jean-Jacques, primero agradecerte que te estés desvelando con nosotros. Uh-huh. Esperamos no estarte dañando la noche con tanta queja y tanta resistencia, uh-huh, pero sin lugar a dudas, Haití es experta en ese camino. Jean-Jacques Pierre Paul nació en Jacmel, Haití, en abril de 1979. Es poeta, pintor, grabador, traductor y médico cirujano, graduado en Cuba. Tradujo al creol Arte de pájaros de Pablo Neruda y ha publicado los libros de poemas Espejo en piedras legibles, Islas del futuro, Delirium, Flores de la existencia, Voces de mi voz, Siete abismos sueltos y un hombre caminando, y te escribo para dejar de morir. Mi querido Jean-Jacques, Haití fue el primer país en declarar la independencia en América, una independencia desde los esclavos. Recordamos que en el 2019, cuando todo el mundo estaba centrado en los estallidos sociales de Chile y de Colombia, nadie mencionaba el estallido social en Haití, que llevaba mucho más tiempo y era mucho más desgastante. Me gustaría preguntarte por ese Haití de 11 millones, donde algunos economistas consideran que es el país más pobre del hemisferio occidental, que actualmente, leía hoy, con un 50% de desocupación, 20 presidentes en tan solo 35 años. Mi querido Jean-Jacques, ¿Qué podemos hacer por Haití para reafirmarlo con dignidad y como sociedad desde el pensamiento afro? Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá con ustedes. Mire, la pregunta es bastante compleja, de hecho hablar de Haití es complejo,
entender y explicar la Haití es complejo. Yo creo que Haití es el poema más difícil de explicar y ha sido uno de los poemas más difíciles de escribir. Por lo tanto, es uno de los poemas más difíciles de explicar. La suerte es que seguimos siendo un poema. Eso es nuestra esperanza. Para entender esta es la problemática, yo no pretendo explicar todo algo tan complejo en poco tiempo, pero voy a abordarlo desde el punto de vista como de nuestra conversación, que es la palabra central, que es la resiliencia. Mire, para nosotros siempre hemos creído que, para el poeta haitiano, la poesía ha sido siempre un arma cargada de resistencia. La resistencia ha sido siempre una palabra pronunciada por nosotros siempre. Pero llegó un momento que hemos tocado tocado fondo tantas veces que parece que no creemos que existen los fondos, o hemos estado, al parecer, en un estado de estallido social permanente. Eso hace que muchos ojos dejan de interesarse por nosotros, por este estado permanente de estallido, haber tocado fondo tantas veces. Yo no sé si Haití es el único país en esta situación, pero esto es un caso. Entonces, yo creo que hubo un momento en que no hemos podido entender bien la evolución del tiempo, la evolución de la civilización humana, la evolución de todos los sistemas de dominación, porque un sistema de dominación realmente es un sistema de dominación cuando es dinámico, un sistema de dominación que no se transforma con nada, no se mantiene. Entonces, no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, llegó un momento que tendríamos que darnos cuenta que la resistencia y la resiliencia no era lo mismo. Porque ¿cómo explicarlo de palabra más simple? La resistencia implica normalmente una transformación hacia la mejor versión de uno mismo, pero la resistencia no siempre implica eso. Porque la resistencia implica vencer la esclavización, que es un estado brutal y escandaloso. La esclavización es la que se ve más por ser brutal y escandaloso. Y al mismo tiempo, la esclavitud tiene un estado más silencioso y muchas veces voluntario. Entonces, como la resistencia es capaz de vencer estos dos estados, la esclavización y la esclavitud debería haber sido nuestra mejor arma de lucha, no tanto la resistencia que nombran siempre cuando hablan de nosotros. Yo creo que nos confundimos en este punto muchas veces y es un error grande, porque la resiliencia puede vencer la esclavización, es decir, el estado brutal y escandaloso de dominación, pero no siempre logra vencer la esclavitud, que es un estado más silencioso, más difícil de vencer, más difícil de lograr entender. Entonces, frente a tantas capacidades de aguantar, nos hemos transformado en estado resiliente, perdiendo esta visión de la transformación, esta visión de ir, de hacerlo, pero para lo mejor de nosotros, porque cuando nos transforman en resiliente, aguantamos, pero el resultado no siempre es para nosotros, el resultado no siempre nos sirve a nosotros. Por eso, a los demonios de la política les gusta tanto la resiliencia, les gusta tanto los pueblos resilientes, porque esto les sirve. Dense cuenta que las empresas buscan a trabajadores resilientes, no a trabajadores resistentes. Porque
ven en la resiliencia una calidad que les sirve a ellos, es decir, que sirve al Estado dominador más que al dominado. Entonces, es tiempo de que Haití se dé cuenta de que la resiliencia es el arma que tenemos que seguir usando, porque la hemos usado un tiempo, pero llegamos un tiempo que hemos perdido el camino, nos hemos dirigido hacia la bella isla resiliente. ¿Qué belleza hay en la resiliencia si lo que aguantamos es para que el otro esté más confortable, para que el mal, el dominador, el corrupto, el dictador, esté más feliz? No. Entonces, tenemos que buscar este camino mejor, que es la resiliencia, porque está cargada de poesía, cargada de fuerza transformadora la resistencia. Resistir a ser deshumanizado, resistir a ser usado como malos ejemplos para los que no quieren luchar y transformarlos en nuestra mejor versión. Eso es nuestro desafío. Eso es una cuestión que tenemos que lograr con la educación y no escuchar tanto a la opinión internacional, porque a la opinión internacional les gusta nuestra versión resiliente. Porque no sé si se ha dado cuenta que en el barrio pobre siempre hay algunos más pobres. Y que el pobre, al ver a otro, a uno más pobre, se siente aliviado. Por lo tanto, no siempre tenemos que escuchar tanto a lo que piensan los demás. Porque si lo hacen desde el punto de vista de una percepción basada en las informaciones por el mismo sistema que nos oprime, no van a entendernos. Por eso es tan difícil entender a Haití. Pero como dije al principio, como es un poema difícil de escribir, es un poema difícil de explicar. Pero siendo poema, tenemos la esperanza. Tenemos que volver a la resistencia, a la capacidad transformadora. Muchas gracias, Jean-Jacques. Estamos pendientes, estamos en ese camino de tratar de entender todo lo que es América y sus problemáticas. Para nosotros es un gustazo gigante que nos acompañes el día de hoy. Procedo a darle la palabra a Patricia Jiménez, quien va a entrevistar a nuestra querida Rajen Keyen allá en Temuco, Chile. Tu micrófono, mi querida Patricia. No te escuchamos todavía. Patricia hace parte de MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Todas sus integrantes, todas sus líderes tienen una pérdida. Mi querida Patricia, bienvenida. Ahora sí. Sí, señora. Ahora sí me escuchan. Sigue, por favor. Rajen, me es muy grato poder presentarte y preguntarte desde tu nombre ya tu nombre solamente al pronunciarlo y saber que quiere decir flor de luna nos hace saber que hay una poeta detrás de ese bellísimo nombre flor de luna. Que es la traducción en lengua mapuche de tu nombre. Supe que naciste en Huequén, Chile, que estudiaste Derecho Laboral y Teatro en la Universidad de Concepción, escribiste y dirigiste obras de teatro críticas a la dictadura militar y fuiste prisionera en ese contexto, y que tuviste un proceso de participación muy importante en la autonomía de los pueblos originarios de la costa atlántica, que regresaste nuevamente a Chile en 1987,
te incorporaste a la lucha por los derechos de tu pueblo mapuche, creando la Casa de la Ciencia y el Pensamiento Mapuche en Temuco, y fuiste o eres autora de los libros Luna de las Cenizas y Cometas Azules, y Rayen fue la primera poeta en publicar en edición bilingüe alemán Mapusugún, con su Luna de los Primeros Brotes. Rayen, en ese contexto de los pueblos originarios que en Colombia, en el caso de los Misak, también han estado adelantando muchos procesos de lucha, sucedió que el 12 de abril de 2019, el pueblo Misak, que son pueblos del suroeste caucano en Colombia, hacen un juicio simbólico al conquistador Sebastián de Belalcázar, llamado, de comillas, el conquistador de Popayán, la capital. En el contexto del paro más adelante, exactamente el 7 de mayo, tumban la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, y el 9 de mayo intentan tumbar o derribar la estatua de Colón, asunto que no logran porque el SMAT los agrede y les impide hacer esta acción. En ese contexto, ¿cuál crees tú que es el sentido poético de tumbar o intervenir estas estatuas o monumentos? Marimari Pulamien, Ayukalei Tamiñi Puke. Buenas noches, amigas y amigos de la poesía. Y bueno, alegre y también agradecida de la invitación a compartir con ustedes este espacio dentro del contexto de la poesía, ¿no? Bueno, la verdad es que no sabía, no conocía este hecho, y a raíz de tu pregunta, digamos, he empezado un poco a pensar lo que ha pasado acá también. El año pasado, en el contexto de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, ¿no?, hubo una gran manifestación de las comunidades que bajaron desde los valles y desde las montañas hasta Temuco en solidaridad con la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche. Ustedes saben desde que los tiempos, digamos, de lo que se llama en los libros de historia la Guerra de Arauco, el pueblo mapuche luchó más de 300 años contra la colonización española, ¿no? Y en el Tratado de Tapigüe, el Estado español reconoció la nación libre e independiente del pueblo mapuche. Nosotros somos herederos de ser una nación libre y que actualmente, digamos, estamos todavía viviendo en lo poco que nos queda de nuestras tierras al sur del río Biobío. En el Tratado de Tapigüe, el Estado español reconoció, digamos, el río Biobío como la nación libre e independiente, la nación mapuche al sur del río Biobío, ¿no? Bueno,
Yo creo que en el caso del pueblo colombiano, o sea, los pueblos originarios dentro del Estado colombiano, un poco dentro de los, más que un poco, ¿no? Dentro de los pueblos originarios en el continente americano hay actualmente y hubo en el pasado también algunas decisiones por parte de los, del Estado, de los estados latinoamericanos respecto de los pueblos originarios. Hay leyes, digamos, o situaciones que hacen que haya una desigualdad de los pueblos originarios frente a cómo, se cómo tratan los estados latinoamericanos a los pueblos originarios, ¿no? Tú me preguntabas por esa cortada de cabeza a esta escultura, ¿no? El año pasado, hace solamente un año, en esta gran manifestación donde bajaron los hermanos desde los valles, desde la cordillera, desde el mar, a solidarizar con nuestros hermanos que hasta hoy día están prisioneros políticos mapuche por defender las últimas tierras que quedan en manos de nuestra gente, ¿no? Fuimos caminando y bueno, nosotros tenemos formas diferentes quizás de expresión en estas manifestaciones. Y en Temuco había un monumento que señala, digamos, la ocupación por parte de un gran general, ¿no? De ocupación del territorio mapuche. Ese es un símbolo, ¿ya? Esa estatua era un símbolo de dominación. Dentro del territorio mapuche, de lo que significa el estado de colonización heredado, digamos, desde la llegada de los españoles, ¿no? Y esa escultura fue sacada. Y la cabeza, digamos, de la escultura rodó por las calles de Temuco, ¿no? Pero quizás dentro de la sociedad occidental se ve como un atentado a un monumento, ¿ya? También pasó hace muy pocos meses en el estallido social que hubo en todo el país, en Santiago, también se derrumbó, digamos, la escultura del general Baquedano dentro de la Plaza Baquedano. Y que esa plaza hoy día se llama la Plaza Dignidad, que es la recuperación de la dignidad de los pueblos, ¿ya? Porque dentro del Estado chileno se olvidan que hay otros pueblos, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento por parte del Estado. Hay leyes que tratan de mitigar lo que está pasando, leyes que están, pero que también son atentan esas mismas leyes contra la supervivencia de la libertad de los pueblos, ¿no? Entonces, esto que pasó en Colombia ha pasado también en Chile. Y ustedes saben de que hace muy poco que nosotros tuvimos una dictadura militar genocida, ¿ya? Y bueno, esta escultura en la Plaza Dignidad significaba para el pueblo, para los pueblos, ¿no? Que conviven dentro del Estado una imagen que atenta contra los principales derechos de un pueblo, que es el derecho
¿verdad?, a la autodeterminación que tienen todos los pueblos. En el caso del territorio mapuche, el erigir las esculturas que hay dentro del territorio, ¿no?, que son muchas, también significa, al estar esas esculturas ahí, la supremacía a través de una representación militar, ¿no?, en la escultura, la supremacía sobre los pueblos. En este caso estamos hablando del territorio mapuche, en el territorio que en el Gualmapu, ¿no?, en el Gualmapu, que en los mapas de geografía se llama Araucanía, ¿no?, y que es un nombre mal puesto también, porque el que se llama Araucanía se le llamó, viene de la palabra auca, que significa guerrero, ¿no?, Araucanía, pero como no se conoce bien el lenguaje, le han puesto Araucanía a la región nuestra. Entonces, yo no puedo decir qué significaría en Colombia esto de que los pueblos originarios derriben una imagen que seguramente para los pueblos originarios de Colombia representa una ofensa. Representa el colonialismo actual del Estado colombiano frente a las naciones originarias que hay allí, creo yo, ¿no? Y que no solamente ha sucedido en Colombia, sino que ha sucedido en varios países en los que hay pueblos originarios, que los símbolos de dominación colonialista de los estados actuales que gobiernan países, donde hay otras naciones, es una ofensa, digamos, para los pueblos de estas esculturas, cuando están dentro de un territorio que les ha pertenecido o que viven actualmente o que se comparten. Creo yo que es eso, ¿no? Sí, Rayen, yo he pensado un poco también digamos, esas esculturas de estos conquistadores que los pueblos originarios repudian porque representan el símbolo de la imposición, del genocidio, del desplazamiento, está muy relacionado con algo que pasa actualmente en Colombia, y es la política negacionista, en donde se desconoce pues de toda esta cantidad de desapariciones que tenemos, se cambian las políticas del museo, del centro de memoria histórico, y como que uno conecta eso con ese no querer que la memoria de las culturas originarias pueda posicionarse y florecer. Muchas gracias por tu respuesta y un abrazo fuerte para ti. Gracias. Muchísimas gracias, Rayen. Bueno, que estas intervenciones lo que hacen en realidad es lo que veníamos diciendo al principio, ayudarnos a entender la problemática, ayudarnos a entender la historia, ver cómo cada uno de los poetas, que como también lo dijimos, más allá de poetas son pensadores, nos ayudan a entender la situación desde sus diferentes orillas, y a través de esto pues se genera una profundidad y un peso específico dentro de estas lecturas de resistencia, ¿no?, que son mucho más allá de unas lecturas de resistencia, y que sin duda en la medida en que las sigamos haciendo, nos van a ir ayudando a seguir entendiendo el problema desde diferentes ángulos. Quiero leer algunos comentarios que han llegado a la página antes de que pasemos a la lectura como tal. Desde Argentina, desde Cali, perdón, nos escribe Marta Cecilia Ortiz Quijano. Saludos para los y las poetas
desde Cali, la ciudad de la resistencia y resiliencia. Pero después de 50 días nos siguen matando, dice. Fernando Celierrán, fraterno saludo y abrazo desde Colombia. La poesía vive y resiste. Javier Rey, un saludo fraterno, Eduardo y Freddy. Excelente actividad. Susana Lisi, también desde Argentina. También le mandamos un gran abrazo a ella y a todos. Resistencia poética de primer nivel, Fuerza Colombia. Nuestro querido Esteban Incapié, saludos amigos, gran esfuerzo. Yorick Ruiz, quien participó en una de las lecturas anteriores. Saludos amigos desde Pereira. Mariana Cutelli, desde Uruguay, viva Colombia y el paro nacional. Juliana Castañeda, siempre adelante, fraternidad poética. Ángela Briceño, las voces de nuestros muertos, viva siempre en la poesía. Rosaura Mestizo, buenas noches, gracias por guardar una silla para la tardanza. Y dice saludos a Cali, sus héroes y heroínas. Pasemos a escuchar la poesía de cada uno de nuestros poetas. Comencemos con Cristian Cárdenas, quien nos leerá desde Pereira. Bueno, voy a leer tres poemas cortos que tienen que ver con el conflicto armado. Quiero saludar de antemano a todo mi pueblo, a Pereira, que en este momento está en pie de lucha. Hay una marcha multitudinaria por la carrera séptima, así que los saludo a todos y los abrazos. Y el paro sigue. Voy a empezar con un poema que lleva por título Cementerio Clandestino, que está dedicado a la masacre de Trujillo Valle y que dolorosamente recuerda un poco lo que está pasando en este momento, que volvimos a tomar nuestros ríos por cementerios y que nuestros compatriotas sean arrojados al río. Cementerio clandestino. Ahora mis muertos trancan las puertas. Sus rostros masacrados se asoman tras los barrotes del silencio. Sus bocas ocultas hablan sin necesidad de palabra. Sus dientes molenques mastican la tierra roja de sus hijos. Ahora mis muertos nadan por los ríos, bracean contra el olvido, sortean en su mutilado trayecto las indiferentes piedras salpicadas con su sangre. ¿Qué palabra dolida describiría mejor el reclamo de mis muertos que un río convertido en cementerio? Ahora mis muertos, a salvo en las orillas, se burlan de nuestras aprisionadas vidas, de nuestra ilusoria libertad. Se han dado cuenta que nosotros no somos los vivos. Sin asombro. Este poema está escrito a todos los que han sido asesinados en este paro, en especial a nuestro amigo Lucas Villa. Sin asombro. Da vergüenza estar solos, abrir los anaqueles del silencio, no exponer las vidas como sus vidas. Da vergüenza. ¿Hasta cuándo saltaremos sobre sus cuerpos? ¿Hasta cuándo esquivando el dolor, la pena ajena? ¿Cuándo es cuando pierde la razón el miedo? Si sus muertes no bastan, ¿qué lo harán? Da vergüenza mirar por la ventana cómo marcha afuera la dignidad. Da vergüenza atravesar el puente sobre el charco de su memoria. ¿Cuándo perderemos el juicio, las ropas prestadas de la injusticia? Da vergüenza creer que es benevolencia la tierra entre sus bocas. Da vergüenza decir país, amor, y no clamar sus nombres. Y quiero terminar con un poema. Yo vengo de una familia desplazada. Me crié en una situación difícil, una violencia urbana, y quiero dedicarle este poema a todos que han sido víctimas, que un pariente se haya ido por culpa de la violencia. Se llama Me piden que cante mi abuelo.
No tuve nunca un regazo de abuelo donde posar la infancia. Ninguna historia de amor, ni eufemismos para la angustia. Imagino sus manos grandes y venosas que labrarán la tierra. Dicen que mi rostro es su rostro, y habito el espejo, la imagen sin memoria. ¿Qué puedo cantar? Yo, que no diferencio entre dolores, aún sigo mirando por encima del platanal cómo dejo de ser el hilo de mi cometa. Dicen que mi rostro es su rostro, pero en estas aguas turbias ya no hay reflejo. Muchas gracias a todos, los abrazo a Freddy, a todos, a Albeiro, desde aquí, desde Pereira, todo mi cariño y amor, y muchas gracias por estos espacios, y un abrazo a todos. Gracias, Cristian, muy sentidos tus poemas, y bueno, te agradecemos mucho por haber participado. Una de las cosas importantes de estas mesas de lectura y de estas lecturas también es que hay invitación a diferentes generaciones, y eso también nos permite no solamente ver sus puntos de vista distintos, sino también pues la poesía escrita por personas de diferente edad y que tienen una vista diferente de la vida, cada cual desde su territorio corporal. Mi querido Miguel Iriarte, te damos la palabra para que por favor nos leas tus dos poemas desde Barranquilla. Gracias. Voy a leer un primer poema de mi segundo libro, que es un poema que, a propósito de lo que hablábamos, es un poco el conflicto con la memoria, con el pasado. Informe de nosotros. Abren puertas los sagrados espacios del fuego, de la memoria y de la ira, y de la sangre que mide mejor el tiempo que la sombra. Cerradas puertas y abiertas de la misma casa y de la tierra, que entrarán pese a la rabia los extranjeros padres invasivos, aquellos los que durmieron todas las noches en la mujer cautiva y desamada bajo el pecho acorazado y cruel. Espacio, cielo abierto, llanura inacabable, que se abre, que se cierra, y todo queda en el umbral frustrado, sin adentro ni afuera, perdido en un límite de sombra. Hijo, aunque tu padre sea yo o un hermano tuyo conocido, o tu madre, no sabes ya de dónde vienes. Tu camino son dos líneas de odio, oscuras dos fuentes que hicieron de tu sangre revuelto pozo de agua sucia. Toma un caballo y vuelve a riendas a desandar la historia. Entra en la sombra, empuja, rescata el sol, devuélvelo a la luz. Encuentra siempre tu agua original, sangre primera, el Dios que es solo tuyo, el que te dijo que el tiempo es la sustancia del principio, que tu padre eres tú. Y, sí, perdón. Es el primero, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vale, y la guerra. Amor, según se dice, hoy estamos aquí. Mañana ni sabremos. Todo se diluye en el agua enjabonada de los días, y la guerra es tan cierta como estos labios tuyos. Mas si llegaran los tiempos con su trauma de olvido a impedir que los sueños, que los besos conserven la memoria, ata tus ganas al cuello del tobillo y te levantas la falda cuando quieras amarme. Que para recordarte yo me iré a las batallas a contar los aviones que reparten la muerte, y te enviaré postales de muchos cementerios a tu casa de siempre, y un grito de auxilio disecado, y mi pelvis autografiada por el fuego.
Muchas gracias. Gracias, mi querido Miguel Iriarte. Bueno, sonó allá el ladrido casi que como aplauso. Me imagino que tendrás a tu gran amigo allá, que son los perritos. Cannabis, que me escucha la voz y se... Qué bueno que te celebre tus poemas. Bueno, mi querido John Galán Casanova, el momento esperado después de haber escuchado la respuesta con relación a tu poema, y todos lo queremos escuchar. Entonces, por favor, léenos ese poema y otro poema. El micrófono, mi querido John. Bien, voy a leer primero un poema que cuando lo publiqué por primera vez tenía un título diferente al que tiene ahora. Se titulaba primero Editorial, luego le cambié el título para realzar la ciudad y el año en el que lo escribí. Se llama ahora Medellín 1993. A más velocidad, más ligereza en el tiempo. Hay cosas que solo advierte el oído con tiempo, detenido, perplejo. De la voz saldrán poemas calientes. Quien quiera que pruebe, quien se queme, que se queme. Que las reglas de etiqueta estampen encima. Es poesía, no es poesía. Vamos a hacer collage. Ojalá tengamos buen instinto. Lo único cierto es que estamos en pañales. Así que a clase, en clase. Todo el mundo a estudiar, a leer, a cuestionar. Hemos sido ratones de biblioteca, debido a manos llenas del vaso del silencio y la lectura. Pero también somos, ay, ya, ratas de alcantarilla. Y de vez en cuando hemos hecho de visita a los primos ratones del campo. Y más que eso, los vemos acá en la ciudad, esquivando autos, armando ranchos al pie de la autopista. Hemos hablado con sus hijos crecidos en las paredes de la montaña y les hemos escuchado decir, ¿te imaginas todos los jóvenes bajando con banderas y con antorchas a la gran ciudad que brilla y duerme como un niño? ¿Te imaginas? Era demasiado pedir al orden, pero la imagen quedó para siempre en el oído. Muchos encuentran la manera de negociar contra el olvido del lugar natal y crecer. Otros, Rodrigo Vez, siguen bajando por el precipicio. Y el poema del precipicio Diario dice así. El Preci Diario. Un chofer de cuatrimoto conduce la nación con rumbo desastrado. Duque y lacayo, el flagrante títere recita libretos maquillado. Es el Preci Diario, un presidiario en potencia, un incendiario en acto. Hablo del glifosato y el fracking, del desangre en el campo, de nefastos exministros, de siniestros mandatos, de un gobierno que atiza el descontento ciudadano.
vivía feliz el presi en su programa vespertino, y llegó el paro y mandó a parar. El tal paro nacional no existe, dijo Santos en 2013. ¿De qué me hablas, viejo mascuya Duque, desde 2019? Impotente, incompetente, ante la matanza, repite. ¿De qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? De policías disfrazados de civil y un presidente disfrazado de policía. ¿De qué me hablas, viejo? De los votos mal habidos en el Cesar y la Guajira. ¿De qué me hablas, viejo? De las ratas cuidando el queso en las cabezas de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y la Registraduría. ¿De qué me hablas, viejo? Del coro infausto que entonan Lucas Villa, la juventud, los líderes sociales, la minga y los reinsertados. Nos están matando. El presi tiene ojos, mas no ve. Tiene orejas, mas no oye. Tiene manos, mas no palpa. No entiende, no atiende, no sabe, no responde. Más que prevenir y actuar, lo que realmente le gusta es pasear. Festejar cumpleaños en el avión presidencial, divisar desde la cabina la ruina de su Colombia fatal. Allá en lo alto se topa con su ídolo, el colombiano del siglo XX, el expresidiario eterno. ¿Extremo centro o extrema derecha? That is the question, inquiere el discípulo. Ningún dilema. Centro extremismo, alarmismo y paramilitarismo. Oiga, mire, vea, vaya pa' Cali para que aprenda, decreta el profeta desde su avioneta. Salve la democracia, maestro, así te conocí, así te querí. Más claro no canta un trino, responde el presidiario. Acto seguido, proclama, viva Colombia. Feudo falaz, donde ser vivo paga, el que la hace no paga, y a quien protesta se le acalla y apaga. Para defender a sangre y fuego, nuestro pellejo, plomo es lo que hay. ¡Ajúa! Luego se pierde entre las nubes, en la alfombra roja de un nuevo atardecer. Mi querido John Galán Casanova, muchísimas gracias por tus dos poemas. Hace tiempo no veía un poema recitado y te felicito. Y bueno, el otro es un poema, como ya lo habíamos anticipado, irónico, con un gran sentido del humor y muy inteligente. Y como lo habías dicho en tu intervención, pues desde el arte debemos apropiarnos de lo que está en el ambiente. De forma que te agradecemos muchísimo por esos poemas y por tu participación. Le pedimos a nuestra querida Talula Flores que desde Medellín, por favor, encienda su micrófono y nos comparta sus dos poemas. No te oímos todavía, mi querida Talula. Hay que mirar, tócale la pantalla y ahí te sale el micrófono y lo tocas. Ahí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, gracias. Bueno, quería decir antes este dato que me parece importante para los que nos están viendo y no son colombianos. Desde el mismo Estado colombiano registró 9 millones
de desplazados durante el conflicto armado desde el 85. Más de la mitad fueron mujeres y 34,000 mujeres sufrieron actos de violencia sexual durante esos desplazamientos que no cesan. Este poema tiene un epígrafe de Arseny Tarkovsky que dice: somos culpables ante quién, de bajar al infierno del subsuelo, o será ante nosotros culpable el enviado ángel del cielo. Que nos disuada la noche, que asole nuestra voz, que tome una a una tus malas palabras y las mías, y las de ellos pausadamente las acuñe, hasta ser un testimonio más del tiempo que llevamos a cuestas, para entonces discurrir desde la orilla, usurpar el valor de nuestros muertos, delatar con furia nuestra desvergüenza por haber pasado de mano en mano cada frase cifrada que sufragó el hambre de todos y el silencio, y que se haga la luz, que un nuevo río de palabras nos guíe con algo de piedad para extraer agua de boca del cielo subterráneo, para poder decir: he aquí a los muertos, sus pies desnudos intactos, todavía una cinta, un vestido azul, los incontables ojos bajo el velo que descubre los labios dañados de una niña. Cabezas sueltas, trozos, una mano, una más, otra en reposo asida de otra mano a las tarullas del Caribe. Y que se haga la luz sobre este cuerpo derrotado que es la piel de todos, porque alguien nos mira ahora y sus ojos son rápidos y la lluvia arrecia y no hay tiempo, ya no hay tiempo suficiente y debemos marcharnos con sigilo. No obstante, algo nos dice que sabremos llegar. Todo está claro. Llegaremos a casa con un puñado de piedras en las manos, con el odio y el frío entre los huesos. NN. Pero es necesario el llanto. Es necesario el llanto para ordenar el tejido de la trama del gran lamento sin voz. Un llanto más enorme que el insondable llanto de los desposeídos, que el llanto terrible y moderado de las mujeres violentadas, que el inocuo llanto de los arrepentidos y los necios, que el llanto miedoso de los niños, de los atolondrados y los sabios, que el llanto cansado del amor por el pasado infructuoso que nos tocó, por el futuro infructuoso más viejo que el ayer. Tanto ardor, atravesando invisibles, nosotros, el más antiguo miedo. Gracias. Mi querida Talula, muchísimas gracias por esos poemas tan sentidos y bueno, qué tristeza y qué desolación la que nos da siempre escuchar esas cifras que las escuchamos como cifras y lo que hay que tener en cuenta es que hay un ser humano detrás de cada una de cada una de esas cifras, ¿no? Miles de seres humanos que han padecido situaciones terribles. Qué tristeza, la verdad. ¿En qué territorio fue el que construyeron nuestros ancestros? Mi querido Jean-Jacques Pierre Paul, allá desde Las Tres Cruces, Chile, que era el territorio de nuestro querido Nicanor Parra, el gran antipoeta, por favor, compártenos tus dos poemas.
Mi querido, no te escuchamos. Por favor, enciende el micrófono. Pasa, no me di cuenta. Porque ahora sí. ¿Ok? ¿Te escucha, cierto? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Puerto Príncipe, el primer poema Puerto Príncipe, el otro es Perdigones para no despertar. El primer poema parte con unas preguntas. Dice, ¿por qué sufren tanto los países que yo amo? ¿Por qué la muerte de un hombre es la muerte de todos los hombres? ¿Podrá mi vida, podrá una vida albergar tantos dolores? Los humanos se fueron a descansar temprano y la poesía caminaba libre por las calles. Se escuchaban voces desde las ventanas de la nueva ciudad, voces que repetían incansablemente frases como somos el nuevo poema, no estamos en guerra, estamos unidos, todos íbamos a ser ciudadanos de primera clase. Las revoluciones sin dimensión poética se transforman tarde o temprano en perdigones. ¿Qué revolución? Aquí nunca hubo revolución. Todas las voces silenciadas durante siglos se escucharon por las grandes avenidas que se abrieron para dejar fluir un canto inédito. Los chalecos amarillentos me decían a modo de advertencia que el canto de los que sobran dañaba mucho al país. Me explicaron que la democracia necesitaba un país, un Estado fuerte. Se detuvieron un rato para explicarme cómo funcionan los Estados fuertes. Un Estado fuerte compra perdigones a otro Estado fuerte, los dispara para dispersar o desmovilizar a los desafiadores. La economía de los perdigones alimenta la economía universal. Todo es parte de un plan divino, me dijeron. Tú eres poeta, ve a limpiar la sangre en las calles, me dijeron. Para eso existen los poetas, limpiar con palabras o con la lengua la sangre esparcida. Mis hijos me preguntaron qué estaba pasando. Les expliqué que un pueblo acabó de despertar. Les expliqué la historia de los despertados, la que nunca cuentan los libros transnacionales, porque hay demasiados sueños destrozados que sigan soñando, demasiados ojos reventados que nunca han dejado de amar la luz. Ninguna victoria es simple, tantas heridas abiertas, silenciadas, tantas viejas normalidades descalcificadas, pero la mejor estrategia es seguir despertados y unidos para seguir construyendo el nuevo poema, somos el nuevo delirio, somos todas las resistencias juntas. Los perdigoneros han construido una ciudad ciega y distraída, ellos la llamaron oasis. Nosotros construiremos una ciudad nueva, consciente y valiente, la llamaremos dignidad. En la Plaza de la Dignidad nos juntaremos siempre, nos abrazaremos, bailaremos, gritaremos, no dejaremos nunca de despertar. Aprendimos que despertar es vivir sin miedo, despertar es abrir los ojos y la mente, caminar con el cuerpo y del alma impregnados de primaveras inagotables, sabiendo que tenemos el poder de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Dedicamos nuestro futuro a los caídos de la última lucha. La poesía nunca baja los brazos, nunca baja la voz. ¿Qué haremos con tantas incertidumbres, tantas viejas ruinas? ¿Cuántos estallidos hace falta para construir un país un poco más justo? Necesitamos respuestas. Mientras tanto, seguimos movilizando fuerzas y conciencia. Cada despertado será un despertador, porque la dignidad es una revolución permanente. La dignidad es una revolución permanente. El segundo poema, Puerto Príncipe. Puerto Príncipe.
tiene que ver con un hecho que todos conocen. Se van a dar cuenta. Gudu gudu, gudu gudu, gudu gudu, gudu gudu. Cuando una ciudad muere, mueren todas las ciudades. Gudu gudu, gudu gudu. Puerto Príncipe, estás en mi mente como un silencio insoportable. Estás en mi columna vertebral como una luz innombrable. Gudu gudu, gudu gudu. Tengo una ciudad de rodilla en el vacío de mis manos, una flor febril para derribar los colores del mundo. Padezco del delirio existencial de mis ciudades invisibles. Desengaño los caprichos de los cuerpos olvidados en mi memoria. Con la sintonía de la mano derecha, como estrategia, busco tus ojos que todavía desencantan debajo de los escombros. Mi sueño todavía baila desnudo en la calle de los hombres. Los perros vagabundos dejan de ladrar, ya no corren detrás de las cosas vertiginosas. El tiempo no tiene sentido cuando Puerto Príncipe deja de bailar, pues en nuestras sienes se resume el de todo el deseo de vivir. Y las palabras poco a poco se transforman en cataclismo. Desde ahora la noche es un seísmo cotidiano. Unos hombres de rodillas delante de la puerta del vacío dan gracias a la vida soñando con palingenesia, mientras que otros maldicen el alba desaparecida, perdiendo poco a poco la fe en la muerte fácil. Gudu, 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 gudu. Puerto Príncipe, capital de nadie, capital de todo el mundo, capital de todas las artes, el arte hasta el fondo de la nada, el arte de caer, el arte de levantarse. Mientras que los sobrevivientes exigen el regreso de sus estaciones, mis pasos se pierden en las acequias y la tierra se vuelve un monstruo que devora a sus hermanos, mis hijos, mis vecinos. Mientras que mis islas tratan de reponerse de tantas metáforas sangrantes, la tierra abre grande su boca, traga a una niña camino a la escuela y su voz desflora la noche debajo de los hombros para cantar sus lamentos a los dioses. Un niño acaba de morir con un sueño azul en sus manos. El poeta esconde en su boca la canción más antigua del mundo, bella, bella. La vida es bella como un domingo, enfurecido contra Dios, contra sí mismo, principalmente contra los suyos. Un sobreviviente deambula sobre los mendrugos del sol, come unos pedazos de poemas abandonados en la vereda, luego encuentra a otro sobreviviente que apenas le sonríe, con el miedo atrapado en el cuello, espera los primeros delirios del alba, para transformarse en héroe o en inocente. La esperanza es el último sueño de un sobreviviente. Los humanos mueren todos los días, pero un país es un sueño que nunca muere. El corazón de la ciudad palpita débilmente porque los horizontes han envejecido. El derrumbamiento de la última catedral agudiza los últimos gritos. Se acabó el mito de las encantaciones. Se acabaron los cantos amigos. Morir es demasiado fácil. Mi ciudad vive y muere de pequeñas esperanzas. Hoy vivo en la ciudad sin locura, un sol sin sol. Ahora entiendo por qué ya no me asombra la vehemencia de las estaciones crudas. Ahora entiendo por qué sangran mis palabras. Vivo porque mis sueños viven en mí, porque mi ciudad herida ha renacido en mis besos. No pienso quedarme en mi casa de errante nostálgico esperando que el mundo cambie de nombre o de color. Tengo que plantar un árbol en tus manos. Tengo que desempolvar una ciudad en el fondo de los fondos. Debo enseñar a llorar a mis pájaros. Sé bien que mi país no es mi destino, soy el destino de mi país. Los humanos mueren todos los días, sus revoluciones también, pero un país es un sueño que nunca mueren. Los inmortales también mueren todos los días, los árboles, los ríos también, los edificios.
Los egos se derrumban todos los días, las soledades se multiplican en todas partes, pero un país es un sueño que nunca muere. Un país es un sueño que nunca muere. Gudu, 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 gudu. La noche es mi seísmo cotidiano, pero un país es un sueño que nunca muere. Muchas gracias. Mi querido Jean-Jacques Pierre-Paul, muchísimas gracias por esos dos poemas de largo aliento y muy musicales. Te agradecemos muchísimo por tu intervención, por iluminarnos con tu diálogo sobre resistencia y resiliencia que encontramos tremendamente interesante. Y bueno, te deseamos una feliz noche. Y nuestra querida Rayén Cayen, le pedimos que encienda el micrófono, por favor, y que nos lea sus dos poemas desde el territorio mapuche. Bueno, quiero contarles de que en Colombia se editó una antología con tres de mis libros. Estoy muy feliz. Entonces pueden tener allá en la tierra de ustedes, la tierra colombiana, esa antología. Voy a tomar un poquito de agua. Voy a mi primer poema, voy a hablarlo en Mapuzungún, la lengua de la tierra que habla. Después lo voy a traducir. Mapuñuque, Mapuñuque, tamí reu calechillahue. Shoyenken compucantu futraku y fika kerumefen. Huefke lel ferreque, case oke, penoy que le chita yen, alof que le chiwa yelen que chilei, feumale que mu, choyele que mu, fil cui fique, caqueru me chifolil. Mapuñu que me pupo traye que po mapuche, amule china que en anto, meu capuligüen. Lel fu Lel fu meu kama wida meu Rewe pe wen kafo yele li we ni ni we tra pe re kata mi puto kibi ki su nye ne wan Kata mi po je ateo Kayo ateo Mapuñuque madre tierra de ondulante vientre, día y noche engendra milenarias semillas, brotan en ríos, se deslizan en cascadas, estrellas luminosas, generando raíces ancestrales. Madre tierra, mapuche, tus entrañas paren en constante movimiento de amaneceres y atardeceres, en valles y montañas, rihue, pehuen, folle, su toque yerguen para liberarte y defenderte. Acariciarte y amarte, madre tierra. Del libro Luna de Cenizas, Luna de Cenizas. Voy a decir, el río Bío Bío fue y es la frontera entre los territorios invadidos por el norte y el pueblo mapuche libre e independiente. Y nosotros tenemos una tradición de ser un pueblo libre. Y bueno, hasta hoy día estamos luchando, digamos, hoy día ya no contra los españoles, sino contra el Estado chileno que ha invadido con las grandes transnacionales del agua y la madera en nuestro territorio. Molfenreque. Molfenreque.
De fiti chile el fun mapumeu. Lel fun mapumeu. Corre los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de mis abuelos, alimento de nuestra liberación. Por eso, bio bio, te encarcelan en represas. Futaleu fu. Futaleu fu. Futaleu fu. Futaleufo, tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafken Mapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que riega a mis hermanos, por eso te codician, bio bio, gran río. Hombres extranjeros, no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas, quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan, las abuelas se levantan. Muchísimas, muchísimas gracias, Rayen, por ese canto tan hermoso que nos acabas de dar. Gracias por cerrar la noche en términos poéticos. Bueno, yo también la cierro por parte de Escarabajo, agradeciéndoles a todos los poetas participantes, a todos nuestros invitados que hicieron las preguntas. La verdad, una noche interesantísima. Quiero agradecer detrás de cámaras al poeta Andrés Felipe Borrero, quien nos ha acompañado toda la noche, haciendo posible este Facebook Live. De forma que nos sentimos pues muy contentos en medio de toda la desolación que nos atraviesa por tener la posibilidad de profundizar en estos temas tan importantes. Les mando un abrazo a todos los poetas, a todos los directores de revista, a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento, y le paso la posta de la presentación para que se despidan a mi querida Stephanie Rojas Wagner o a Freddy Yeset, el que la quiera tomar. Bueno, yo voy a ser breve, tomo la palabra y vuelvo a agradecer a todas y todos los que están aquí en este espacio, invitados y los que nos miran y comparten desde la escucha, ¿no? Es importante aprender a escuchar también. Solo quiero decir que hace más o menos 2 semanas, Pacifista publicó un artículo donde decía que los gases lacrimógenos están produciendo cierto cambio en los, ¿cómo se llama eso? Ciclos menstruales, y que bueno, los gases están afectando directamente al útero femenino. Entonces hago este llamado y esta invitación a las que tengan problemas en estos momentos con su útero, de que son las marchantes, que aminoren los dolores con agüitas herbales, poniendo bolsas de calor en el vientre, ¿no? Hay que también escuchar el vientre, escuchar al útero, que es parte importante de nosotras, cuidarlo, sentirlo, aprender a sentir también su inteligencia y su ciencia, y cuidarlo desde allí. También con cremas corporales, valga decirlo, pero es importante porque estos gases son químicos que están cayendo a la gente, ¿no? Que están cayendo en el agua, en los alimentos. Entonces hay que tener cierto cuidado ahí desde el cuerpo también. Y el autocuidado es una forma de revolución también, ¿no? De pensar qué es importante en nuestro cuerpo, ¿no? Y también quiero decir que es indudable que tenemos un trabajo muy grande desde la medida en que debemos entender y no intentar cambiar a los demás, ¿no? Sino entenderlos para compartir la palabra y compartir lo que somos como seres humanos. Y gracias a Eduardo y a Freddy, que siempre han sido compañeros muy, muy firmes
en esto de resistir y de compartir desde nuestra trinchera y desde nuestras posibilidades. Y Freddy, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por su abrazo, por obsequiarnos estas horitas de reflexión, de meditación. Hacemos esta serie de lecturas porque queremos entender, porque queríamos hacer algo desde nuestra posición, y ya es un placer escucharlos e irnos esta noche con su palabra. Sin lugar a dudas, como dijo por ahí algún verso de ustedes, somos el nuevo poema, y citando a Walt Whitman, es quizás nuestra intención de resistencia. Marcho lleno de un vigor supremo y nuevo. Soy parte de una procesión inacabable. Aquí seguimos marchando. Muchísimas gracias a todos y buena noche.